Y ahora les vamos a contar acerca de Don Chilo y Doña Gladys. Resulta que son una pareja muy feliz porque para ellos lo material en realidad no es importante. Me parece extraordinaria decisión, tanto así que una piedra y una faja representan la más pura amistad. ¿Qué tal si buscamos sus tesoros? Mi nombre es Chilo, esta es mi esposa Gladys. Y juntos les vamos a mostrar nuestros tesoros. Acompáñenos. Rafael Mora, 87 años. Gladys Mora, 77 años. Ambos tienen 60 años de estar juntos. Para buscar el tesoro de los Mora, nos fuimos hasta el Rosario de Desamparados. Este sombrero es mi gran tesoro. Don José Mora, quien era el papá de Don Chilo, fue un agricultor que falleció hace 62 años. Y ahí es que este sombrero él lo estimaba mucho. Y desde luego que me quedó a mí, tengo que estimarlo. Se diferenciaba cuando él se lo ponía, porque él andaba un sombrerillo trapo. Y cuando cambiaba de sombrero, decía mamá, ya viene el hombre con él. Ve, ahora sí. Le decía, ahora sí, ahora sí. Pero sí viene guapo. Eso mismo, claro. ¿Y su señora ahora que lo ve con ese sombrero? Ah, me halla muy regular, muy guapo. Mi papá era un hombre de mucho trabajo, pero mi abuelo también. Esta carreta era de mi abuelo, era un hombre de mucho trabajo, se llamaba Gerardo Mora. Ya pasaron 75 años desde que el abuelo de Don Chilo le heredó la carreta, a la cual aún le da uso. Velo jalando caña porque él, la vida de él era moler. Él no sabía lo que era nada más que moler, el jugar bueyes y jalar caña y moler. En eso vivió toda la vida y en eso murió. ¿Qué tesoros tendrá su esposa que me pueda mostrar? Ya, y pregúntele a ella ahí al corredor. Esta piedra es mi tesoro. Con esta piedra moleamos el maíz en la otra piedra. Doña Gladys es una campesina, ama de casa, que tuvo que luchar con la ausencia de servicios básicos hace 50 años. Éramos muy pobres, no teníamos máquina, entonces con esto moleamos el maíz. Uno ponía el maíz cocinado aquí y después con la piedra lo comenzaban a hacer así. Así hasta que lo molía. Creo que usted guarda también unas planchitas. Sí, con esas planchas planchábamos la ropa. Esta cadenita me la regaló una señora que se llamaba Doña Juana. Entonces ella es muy amiga mía, entonces me la regaló. ¿Por qué es tan importante guardar algo que un amigo le regala a uno? Sí, porque es que uno lo agradece mucho. Cualquier cosita que uno le regale lo agradece. Cada vez que me pongo esta cadena, extraño mucho a Doña Juana, porque ella era muy buena conmigo. Yo tengo este gran tesoro que me lo dio un amigo. Y yo le pregunto, ¿para qué tenés eso? Me dice, es que a mi abuelo le gustaba con esto, con esta crucetica sin chorearse con otro. ¿Cómo es eso, sin chonearse? Y ahí, ya sé, de cubierta, de darse de cincha sin cortarse, ¿ve? Pero, Don Chilo, esto no tiene filo. Ah, no, es que ellos no la necesitaban con filo, porque eso se llamaba cueriar. Don Chilo es un agricultor jubilado, que aunque ya no trabaja como antes, de vez en cuando se desempeña en las labores del campo. Oiga, Don Chilo, yo veo que usted se agarra mucho esa faja, ¿por qué? Ah, es que esta fajita es una reliquia. Esta faja me la regaló un grande amigo. Un día llegó ahí y me dice, esta faja dice que traigo aquí suya, un cumpleaños. Y ahí, pero hace rato, hace un montón de años.
Don Chilo y Doña Gladys son una pareja que vive feliz. Sus tesoros le recuerdan a amigos y familiares que ya no están. Aún así, tienen uno que se preserva como el primer día. Don Chilo, ajá, yo veo que usted tiene muchos tesoros, pero no me ha definido cuál es el mejor, el que más le gusta. Vea, el mejor tesoro en la casa es la señora. Porque uno sin la señora, ¿cómo le parece? No se puede. Entonces es el mayor tesoro, la viejita. La viejita es el mejor tesoro que hay.